Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión vamos a ver un video más o menos sencillo que se trata de encontrar perímetros en polígonos. Vamos a ver el video. Primer ejercicio dice, se compró un terreno rectangular cuyas medidas son las siguientes, de largo 12.5 metros y de ancho 6 metros. Entonces lo primero que debes de hacer es hacer un pequeño dibujo del rectángulo que te están mencionando y ponerle las medidas 12.5 y 6. Realiza el esquema del problema, pues ya lo hicimos. Tú lo haces mejor, porque yo lo estoy haciendo digital y pues siempre sale chueco. Realiza el esquema y encuentra su perímetro. Pues perímetro es simplemente en los rectángulos o en los pol eh, polígonos en general, es sumar las medidas. Si este mide 12.5, el de abajo también mide 12.5. Y si el de la derecha mide 6, entonces el de la izquierda también mide 6, porque es un rectángulo, son dos de dos pares de lados de idéntica medida. Entonces, 12.5, bueno, voy a poner toda la suma. 12.5 y 12.5 son 25, 6 y 6 son 12, 25 y 12 son 37. Entonces, la respuesta es perímetro igual a 37 metros. Ok. No se asusten de que esté demasiado fácil los otros. Los otros sí tienen un poquito más de dificultad. Dice el perímetro de un triángulo equilátero. Bueno, triángulo equilátero acuérdense que son los tres lados de la misma medida. Y te está hablando de su perímetro. Es 15 kilómetros. Y te pregunta cuánto mide cada uno de los lados. Pues simplemente es 15 entre 3 porque los tres lados son iguales. Entonces es 5 sobran 0. Entonces cada lado. Mide 5 kilómetros. Ok, número 3. Dice: dado el octágono regular RSTUVXY, con cada lado de longitud 4, o sea, este mide 4, este también, y todos miden 4, todos sus lados. Encuentra la longitud de RU, o sea, de esta línea que va desde la R hasta la U, esa línea vertical. Eh, sugerencia los lados extendidos, como se muestra. Eh, forman un cuadrado o sea estas líneas punteadas forman un cuadrado que rodea al octavo entonces lo que vamos a hacer es encontrar fíjense por ejemplo si extendemos esta para acá quiere decir que este pedacito de la línea mide 4 entonces este otro pedacito mide lo mismo que esta línea punteada que va a ser lo mismo que esta otra línea punteada entonces tenemos que encontrar cuánto miden esas líneas punteadas. Entonces, esas líneas punteadas forman triángulos donde la hipotenusa, acuérdense del teorema de Pitágoras que lo vimos en otro video, la hipotenusa mide 4 porque es uno de los lados de el octágono. Y los catetos no sabemos cuánto, pero miden lo mismo uno que el otro, es decir, esto de aquí mide lo mismo que aquí. Esto de aquí mide lo mismo que aquí. Y eh, la hipotenusa le llamamos C. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, los catetos, bueno, en este caso eh, la hipotenusa es 4 y los catetos son X y X. ¿Por qué X y X? Porque miden lo mismo. O sea, este digamos que es A, mide X. Este es B, mide X. Si sumamos 2x cuadradas, da eso 2x cuadrada. Y 4 al cuadrado es 16. Vamos a despejar. Primero me lo traigo para acá. 2x cuadrada igual a 16. Eh, para dejar sola la x cuadrada, paso el 2 a dividir. Eso da 8. Y para quitar el cuadrado de la x tengo que sacarle raíz al otro lado, o sea, la raíz de 8. La respuesta para saber cuánto miden esos lados es sacarle la raíz a 8. Y el resultado es 2.83, redondeado. Lo estoy redondeando, redondeando a dos cifras decimales, 2.83. Y es unidades porque no, no nos dice si son metros o kilómetros o que sea. Entonces este pedacito mide 2.83 y este pedacito de abajo también 2.83. Esos 2.83 los sumamos con el 4, que es el pedacito del medio, y ya con eso vamos a saber cuánto mide RU, que sería 2.83 más 4 más 2.83. Son 6, 8 y 8, 16. Llevamos una 7, 8, 9. 9.66. Entonces, la respuesta es que el segmento RU mide 9.66 unidades lineales. Listo. Vamos al siguiente problema. Dice número 4. Para un octágono regular, la longitud de la apotema es de 12. Entonces, esta de aquí es apotema, también ya lo vimos en un video que es el apotema, que es un segmento que va del centro del polígono a la mitad de uno de los lados. Y la longitud del radio, que es un segmento que va del centro del polígono a uno de los vértices, es 13. Hasta el centímetro más cercano encuentra el perímetro de el octágono octágono regular. Bueno, octágono regular nos está diciendo que todas las medidas de sus lados son iguales y al centímetro más cercano nos está diciendo que redondeemos a centímetros. Y nos está pidiendo el perímetro. Por lo tanto, necesitamos saber cuánto miden los lados. <laughs> para eso vamos a hacer otra vez teorema este de Pitágoras y vamos a encontrar este pedacito de aquí y luego lo duplicamos para que sea todo el lado del octágono. Entonces tenemos un Triángulo rectángulo donde la hipotenusa mide 13 y el cateto más largo mide 12. Y este no sabemos, pero sabemos que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, y despejado para ponerle a este a y este b y la hipotenusa siempre es c, va a ser a eh, bueno cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. Y luego la raíz a es igual a la raíz de c cuadrada menos b cuadrada. Ahora si sustituimos a es la raíz de 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado. a es igual <coughs> raíz 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Igual. 5. Entonces, ese pedacito de, de aquí, esto mide 5. Y todo esto mide el doble de 10. Por lo tanto, tenemos lados de 10. Y como un octágono tiene 8 lados, entonces su perímetro sería 8 multiplicado por la medida de los lados, que es 10. Entonces, el perímetro es 80 centímetros. Eh, ahí sí nos dijeron que la unidad de centímetros aquí está muy bien pues con eso sería todo por este video espero les sirva que les ayude ahí en sus clases de eh, matemáticas de segundo semestre y bueno suscríbanse 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 compartan el video y denle like nos vemos en el siguiente